Hoy nos acompaña en el tesoro de la isla el padre Dionisio, monje del Monasterio de la Transfiguración del Señor de rito bizantino, ubicado en la localidad bonaerense de Pigüé. Dionisio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Eugenio? Qué gusto verte otra vez. Igualmente. Lo mismo estar en contacto con toda la gente que está en el canal. Perfecto, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, una de las cosas que pretendo ir abordando de una manera cíclica, es decir, de ir completando, podemos decir, en círculos, hoy hablar de lo que es la cultura. Es decir, cuando uno dice que pertenece a una cultura o un país o lo que fuera, ¿de qué está hablando? Es decir, así como en otros temas, creo que se tienden a oponer los distintos elementos de la realidad que están combinados o que están interactuando constantemente, creo que en este asunto hay un largo debate sobre qué es el argentino o qué es no serlo, ¿verdad? ¿Te parece que entre de lleno en el tema? Sí, por favor, te escuchamos con gran placer. Bien, bueno, en primer lugar, hay un paralelismo natural entre lo que somos como personas, lo que somos como familia, lo que somos como comunidad, ¿sí? Con, podemos decir, con distintos gradientes de variación. Es decir, obviamente que en nuestras personas se combinan muchos factores, en nuestra familia también, a pesar de que no somos copias los unos de los otros, ¿sí? Hay lo que podemos llamar en estadística una varianza con respecto a la identidad de una persona y con respecto a su familia. Y lo mismo sucede con una comunidad más grande, como una nación, en la cual hay elementos en común, pero claro, las generalizaciones descriptivas a veces pueden ser engañosas. Entonces, es más, digamos, más cercano a la verdad decir, buena parte de los argentinos, o es común que los argentinos tengamos esta característica, tomemos mate, por decir algo, es decir, los argentinos tomamos mate. ¿Sí? Es decir, a veces ese pequeño matiz, y perdonen que aburra con pequeños matices, creo que hacen una gran diferencia cuando podemos decir que nos identificamos o no con nuestra nacionalidad. Evidentemente, absolutamente, un colectivo como la nacionalidad no va a abarcar todos los aspectos de nuestra persona. Es decir, es natural que no coincidamos con lo que podemos decir el prototipo común, en muchas áreas, ¿sí? Ahora bien, hay un tópico muy común, me gusta abordarlo desde los problemas, y es una tensión entre una estereotipación de lo argentino es lo criollo, lo argentino es lo mestizo, lo argentino es lo hispano, ¿sí? Al punto de decir los argentinos somos hispanos sin ninguna diferenciación de los demás, a decir los argentinos somos todo lo que construimos después de 1816, somos esa cosa totalmente otra y totalmente diferente, hasta otra postura que es los argentinos no tenemos propia personalidad, no tenemos identidad, no tenemos nada propio, como he escuchado, digamos así, posturas extremas y muy cerraditas, muy con contornos bien claros, que desde mi punto de vista no logran abarcar, digamos así, atrapan un pescado y creen que atraparon el mar, y no es posible eso. Es decir, la realidad siempre es mucho más grande. Y creo que hay varios remedios para los problemas, uno de ellos es leer buenos autores, buenos libros, sí. Sobre todo cosas que están más allá de lo que uno piensa. Como dice el viejo adagio, temo al hombre de un solo libro. ¿Sí? Sí. Es decir, cuando uno se aferra exclusivamente a una sola fuente. Y, por otro lado, viajar. Entonces, si esa percepción de falta de identidad se fuma inmediatamente, para bien o para mal, cuando uno sale del país. Claro. Creo que te habrá pasado a vos, Eugenio.
que has visto. Me pasó muchas veces, pero yo en los aeropuertos distingo un argentino a 100 metros. No sé por qué. Totalmente. Y generalmente le huyo. Decir a 200. Pero no podemos decir pero que sea alguien. Pero es curioso porque vos decís, ¿cómo se distingue el argentino? Y se distingue. Te das cuenta que tal persona es argentino o tal familia, sobre todo. Sí. No sé. Hay, digamos así, esto, vuelvo a esto, puede ser que uno caiga en un catálogo de nimiedades, pero son nimiedades de la realidad y que terminan ayudándonos a reconocer cosas que a la hora de hacer una evaluación de una situación pueden significar una gran diferencia. Sí. Arrastramos como pueblo conflictos, problemas, determinadas características, y algunas de ellas se evidencian por su característica negativa. Un caso que me gustaría tener en cuenta es al queridísimo Ortega y Gasset. Sí. Uno de los filósofos y ensayistas que más ha amado a la Argentina y a los argentinos. Sí. En un momento en que él confiesa en que era bastante criticado por el rescate que hacía de nosotros hace exactamente 100 años, sí. Él se defiende y él dice, es totalmente anómalo y totalmente sorprendente asistir al nacimiento de un pueblo imperial, dice, como la Argentina. En la Argentina de 1916, esa Argentina del centenario, se encontró con una realidad, digamos así, descollante, pujante, que él comparaba con la antigua Roma. Él decía, para comprender los males de la Argentina hay que estudiar la historia, les recomiendo a los argentinos que estudien la historia de la República Romana. Mira. Y hablaba cuando la función impuesta artificialmente absorbe a la persona y la gente busca, digamos así, busca un rostro, busca una identidad o una pertenencia social a partir de su trabajo, a partir de su lugar en la sociedad, una sociedad nueva, una sociedad que se está recién conformando. Entonces, él decía que se encontraba con que el prototipo argentino de aquel entonces carecía de profundidad. Que cuando uno se acercaba para ir más profundo en aquello que aparentemente suscitaba una conversación, se encontraba, decía, como una especie de falso fondo. Como que al querer penetrar en la intimidad de la persona, los gustos, los apetitos o los temas de conversación siempre eran enfocados de una manera superficial. Que eso creo que toma un rasgo nuestro, yo llamaría del homo pampasicus, digamos así, que somos un pueblo que tendemos a la impresión rápida, a la conclusión rápida y superficial. Y esto, digamos así, tiene sus ventajas, porque ser rápido tiene sus ventajas. Pero rápido y no profundo. O sea, pero tiene que ver la no profundidad, tiene que ver con que nosotros somos como comentan otros autores cuando tipifican los pueblos, somos un pueblo de estepa, ¿sí? Somos un pueblo de una inmensidad absolutamente plana, que no es muy fácil encontrar tanta planicie junta en el mundo, y eso forma un tipo de hombre, forma un tipo de ser humano, en el cual podemos decir, no hay accidente geográfico que le impida moverse, no hay referencias físicas concretas, y la única referencia en el medio de la pampa es uno mismo. Sí, claro. Entonces, además, es una pampa que hoy puede estar inundada y mañana tiene sequía, cuya temperatura puede tener 40 grados y después puede tener 10 bajo cero. Depende de cómo vengan las circunstancias. Sí. Es un lugar que originalmente carecía de recursos definidos, pero no carecía de comida, con lo cual los pueblos cazadores-recolectores subsistían con bastante éxito. Sí. Con lo cual podemos decir que nada en el entorno nos mueve a un esfuerzo continuado y las circunstancias nos empujan a adaptarnos constantemente.
De alguna manera podemos decir que nuestro ambiente ha seleccionado a un tipo humano que tiene la capacidad de adaptarse. Y como se vive adaptando constantemente, aquellos que son caracteres definidos, que profundizan en un solo aspecto, suelen encontrarse en circunstancias desfavorables. Es como el Antón Pirulero, ¿verdad? Es decir, todo depende de que yo juegue el juego que no juega el otro. Claro. Que vayamos, no sé si recordás ese juego en el cual uno propone un movimiento determinado. No, era la perinola. No, el Antón Pirulero, que también en mi época decíamos Aldón Pirulero. Sí. Dice, cada cual atiende su juego, ¿verdad? Sí, el que no y el entonces, que no, cada no cual sé tenía qué. Que hacer, tenía que, una prenda tendrá. El que proponía el juego hacía un movimiento como que tocaba un instrumento, sí. Y los demás tenían que hacer que tocaban otro. Pero ajá. Cuando el que proponía el juego cambiaba, uno sí. Se tenía que adaptar inmediatamente y cambiar de instrumento. Sí, dicho de sí. Esta manera, nunca tocaba nada. Sí, sencillamente sí. Vivía mirando a los demás y adaptándose. Que creo que es una de las características nuestras buenas, es que tenemos capacidad de adaptación y de improvisación. ¿Es bueno eso? Que no la inventamos. ¿Es bueno eso? Sí, por supuesto. Eso en condiciones cambiantes y las que nos han tocado vivir, nos han permitido sobrevivir. Otra gente con la mitad de las crisis que tuvimos nosotros se hubiera matado. Nosotros nos adaptamos de alguna manera. Y hasta le buscamos la ventaja. Por eso también nuestro medio, de alguna manera, y la sociedad que generamos, forman un todo, si podemos llamarlo círculo vicioso, pero forman un todo en el cual creamos condiciones constantemente variables y nos vamos adaptando constantemente. Sí, eso crea eso se va sumando, si uno va desde el punto de vista de la cultura, que en primer lugar la cultura es un hecho desde mi punto de vista lingüístico, básicamente lingüístico, sí. Ya que la palabra, el idioma, tiene un espíritu, tiene una claro. Capacidad de formar una mentalidad y de dar una comprensión de las cosas. Sí. Si uno va a España, por ejemplo, se va a encontrar con muchísimas, pero muchísimas cosas totalmente parecidas, sobre todo en el interior, en los lugares pequeños, sobre todo en el sur o en el levante español, en la parte este, hay partes que no vas a ver si está en Mendoza o en Almería, si está en San Luis o en Madrid. Es decir, hay los paralelismos de hombre y paisaje, de costumbres, de dichos, de gestos, de construcciones, de comidas, no lo podemos negar. Ahora, no podríamos decir que nosotros somos iguales a los peninsulares. Claro, no. Nuestro ambiente de por sí nos otorga un suyo específico que no lo puede otorgar en ningún otro lugar. Inclusive para aquellos que no descienden de españoles peninsulares, van a ver que sus hijos, por más que hayan nacido en el oriente europeo o en lo profundo de Asia, sus hijos van a ser criollos iguales que los hijos del vecino. Sí. Tenemos una sociedad que moldea con una velocidad enorme, que podemos decir que erosiona los moldes clásicos antiguos a una velocidad que no ocurre en otros lugares. Por ejemplo, en el siglo XVI, cuando vinieron los primeros españoles, que eran un puñadito muy pequeñito, que habían logrado firmar tratados con distintas tribus y con ellos se administraban y, digamos así, gestionaban las cosas. Sí. Hubo muchos que después de un tiempo en que lograron asentarse, trajeron a una mujer casadera de España. Por lo tanto, pudieron formar una familia, creían ellos, tal como se estilaba en España. Sí. Pero esos llamados mancebos de la tierra, el más famoso que tenemos es Hernán Darias, Hernando Arias de Saavedra, Hernán sí. Darias, que nacido en el Paraguay, muerto en Santa Fe, parte de la segunda fundación de Buenos Aires en 1580,
parte de la expedición de Garay hasta Neuquén en 1581. Estamos hablando de hace bastante tiempo. Sin embargo, estos criollos, estos españoles nacidos en América, que habían venido al mundo con una educación totalmente española, pero en un medio totalmente diferente, los padres horrorizados decían que se parecían más a los indios por su amor al desgobierno y por su rechazo de las leyes, por su falta de sujeción, por su amor irrefrenable a la libertad. Estos españoles nacidos acá eran más parecidos a sus amigos indígenas con los que salían a andar campo traviesa con sus caballos que a sus padres venidos de España. O sea, acá el europeo se corrompe. Digamos así, el europeo se corrompe. Podemos decir de un punto, yo creo que en realidad surge un tipo humano atávico, profundo, ¿sí? Que viene de mucho antes, puesto que no, digamos así, la historia, nuestra España, digamos así, la que nos dio a luz, es nieta de Roma, es hija de Roma, tiene miles de años de civilización, porque antes de los romanos había muchas cosas que se fueron sedimentando y combinando, claro, en todo resultante. Entonces, por ejemplo, nosotros somos hijos del derecho, no tanto de la sangre, como los pueblos de Europa Oriental, que hasta el día de hoy el derecho está unido a la sangre, la pertenencia al pueblo es por sangre, sino que nosotros tenemos la concepción romana del ius solis, es decir, del derecho de la tierra. El que nace en un lugar es parte de esa totalidad y listo, y se acabó. Y nosotros desde un principio tenemos esta igualadora sin parangón, que es la tierra. De hecho, nosotros podríamos, creo, que definir o describir con más exactitud nuestro amor por la tierra que por nuestro amor por la patria. Nosotros heredamos, inclusive también, eso es un aporte convergente de la España medieval, un amor a realidades que no tienen bordes tan definidos como un país, sino a todo aquello que lo constituye, cuyo saliente más grande es el amor a la tierra. Hablamos de mi tierra, hablamos de justamente una relación directa que establecemos con lo que nos da forma. De hecho, si nosotros vemos, cuando se produce, yo voy a usar la palabra individuación, no voy a usar la palabra ni independencia, ni secesión, ni nada, porque ese sería un carácter político. Yo prefiero ir a, podemos decir, un fenómeno histórico de masas que de hecho ocurre, ¿sí? Independientemente de las causas, de cómo sucedió o dejó de suceder, hace 200 años nuestros pueblos se individuaron. Es decir, tomaron una conciencia de sí que durante 200 años se las ha definido por oposición o se ha negado la diferencia con nuestros hermanos vecinos, con los cuales hasta un día antes de la Revolución de Mayo éramos un solo todo de siglos. Entonces, lo que yo propongo es que justamente al comprender nuestra relación con la Tierra, comprender la relación con los aportes que hemos recibido, esa realidad dinámica que va formándose, y vuelvo a lo mismo, independientemente de las cosas, así desde un carácter político, si son intencionadas o no, si son fenómenos artificiales o no, los grupos humanos tienen leyes propias con los que se mueven, ¿verdad? Y tarde o temprano esas leyes internas se van evidenciando. Por ejemplo, por más de que políticamente el modelo que triunfó después de esta individuación que llamamos independencia, tuviese por norte la Europa septentrional, sin embargo, la gran corriente que vino a la Argentina fue de la Europa mediterránea. Y por más que se definiera por oposición con respecto a los países vecinos, el aporte de las poblaciones de los países vecinos, que son parientes, ¿sí?,
es un constitutivo muy importante desde nuestra propia génesis como argentinos. Entonces, cuando viene un paraguayo a trabajar de albañil a Buenos Aires, y se lo quiere ver como un fenómeno migratorio, fruto de una, bla, bla, toda una cuestión, primero hay que hacer historia y saber que Buenos Aires fue fundado de Paraguay. Doctor. Con la mayor parte de los fundadores eran mestizos paraguayos. Claro. Y desde aquel entonces toda la mano de obra de la construcción hasta el día de hoy es paraguaya. Claro. Paraguayos fueron los que construyeron las misiones jesuíticas en la provincia de Buenos Aires, y así fue esa presencia constante en nuestra vida. Pero desde un punto de vista cultural no podemos verlo más que como un integrante de nuestra misma historia. Totalmente, totalmente. Que desde Perú y desde Chile fueron así como vertiendo sus costumbres, sus palabras, su gente. Es decir, nosotros nos nutrimos en buena parte, y ni hablemos del Brasil colonial, al punto que 50 años después de la fundación de Buenos Aires, la mayor parte de los hacendados y de los habitantes de Buenos Aires eran portugueses, que muchos eran de origen judío. Había una gran cantidad de judíos conversos y sus descendientes, al punto que en muchas palabras y expresiones brasileño. Qué interesante. Y no al revés. Es un hecho que ha ido cimentándose sobre otros aportes y llevándolos, podemos decir, a una nueva expresión, pero no a partir de la independencia, es desde siempre. Es más, en realidad, 100 años antes de la llegada de los españoles, hubo un movimiento profético muy grande entre los guaraníes, entre los que después fueron llamados guaycurú, que estaban en el sur de Brasil, en el pueblo de Brasil. Entonces, se decía que, cruzando los ríos, yendo hacia el oeste, había una tierra sin mal, Entonces, hubo una gran emigración de guaraníes que entraron dentro de lo que hoy es el territorio argentino. Digamos, vinieron hasta aquí, y eso era parte de la cosmovisión de ellos, que esta tierra era una tierra de promisión, una tierra bendita, una tierra de abundancia.